¿Qué tal? Bienvenidos sean a esto que es Noticias al Día, en donde cada tercer día le vamos dando a conocer información correspondiente dentro de esta cápsula en lo relacionado a la información de interés general dentro de la región Tlaxcala Texmelucan. En la primera nota le comento que iniciará Sedena operativo en Tlaxcala respecto a la quema de pirotecnia por festejos patrios. Defensa Nacional en Tlaxcala iniciará a partir de septiembre un operativo de vigilancia en municipios ante el incremento de quema de pirotecnia. El comandante de la 23ª Zona Militar, Miguel Hurtado, detalló que personal de la Sedena inspeccionará la quema de pólvora en distintas festividades y solicitará a los ayuntamientos contraten los servicios de permisionarios autorizados. Cualquier evento que se realice en cualquier municipio, se tiene que contratar un permisionario perfectamente bien legalizado. La autoridad municipal tendrá que contratar una persona que tenga un permiso de la Secretaría de Defensa Nacional. En ese sentido, ese permisionario nos tiene que informar a nosotros y nosotros enviaremos un representante para que supervise las medidas de seguridad durante esta actividad. Para brindar mayor seguridad, la Sedena revisa de manera periódica talleres donde se elabora, resguarda y transporta pirotecnia. A la fecha, no han identificado irregularidades. Nosotros realizamos semestralmente una revisión a todos los permisionarios. Checamos balances de material que entra y material que sale y dónde lo emplean. Acabamos de hacer una revista extraordinaria. Fuera de este programa de 6 meses, hicimos una revista extraordinaria, particularmente al área de Sanctorum. Para nosotros, los balances que nos presentan los permisionarios son correctos. Si la ciudadanía, obviamente estamos conscientes del peligro que esto representa y la ciudadanía se siente en peligro, los invitamos a hacer su denuncia ante las autoridades correspondientes. En Tlaxcala existen 104 permisionarios con actividades relacionadas con armas de fuego y explosivos, de los cuales 56 corresponden a pirotecnia. De estos, 28 están asentados en Sanctorum. En otra de las notas, llegará a Tlaxcala el camión de la ciencia con la finalidad de despertar entre los infantes el gusto por la investigación tecnológica. Promover entre la niñez y juventud tlaxcalteca el desarrollo de competencias de ciencia y tecnología, iniciará sus recorridos el camión de la ciencia, vehículo equipado con diversos experimentos lúdicos. Uno de los coordinadores, Agustín Mejía, explicó que su llegada a Tlaxcala busca despertar entre los infantes el gusto por la investigación e innovación tecnológica. Yo considero que hoy en día es una preocupación principalmente de la Secretaría de Educación Pública, de CONACYT, el acercar la tecnología, la innovación. Yo creo que México necesita ser más que nunca un país donde se desarrolle tecnología. Y qué mejor que en las escuelas. Nuestro proyecto está pensado para trabajar experimentos desde nivel primaria. El camión de la ciencia está equipado con material científico en 3 áreas, el cual podrá ser visitado por niños y adolescentes y jóvenes universitarios. Primero tenemos un área con más de 30 experimentos, son experimentos con animación digital. Tenemos también una área donde tenemos un dron, tenemos un brazo robótico, tenemos un robot, también tenemos lo que es un microscopio electrónico y tenemos acá también experimentos de realidad aumentada. Tenemos 11 científicos en realidad aumentada y tenemos también un sistema solar en 3D. Todo esto con la última tecnología. La meta para el ciclo escolar 2018-2019 es atender a más de 5.000 estudiantes de 18 municipios de Tlaxcala. Además, pretende llegar a plazas públicas para que la población en general conozca su funcionamiento. Este vehículo fue financiado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el CONACYT con un monto superior a los 2 millones de pesos. Por otro lado, rechaza Canaco Tlaxcala la práctica de amenazas contra comerciantes de Zacatelco. Tras acusaciones de amenazas contra varios comerciantes de Zacatelco, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, Región Tlaxcala, Alejandra López Sánchez, resaltó que ninguno de sus promotores o representantes hacen uso de este tipo de acciones para intimidar a los trabajadores de este sector, por lo que rechazó que la institución actúe de manera intimidatoria o amenazante y que el personal a cargo de la directora Marlene
Ilhuicatzi Ojeda nunca había recibido queja alguna por maltrato. Sin embargo, informó que suman 30 negocios los que han reportado ser intimidados por falsos promotores, quienes les extraen ciertas cantidades monetarias, prometiendo a su vez apoyos para sus negocios, pero claro, estos nunca son entregados. En otra de las notas, dentro de lo correspondiente a la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, presentan programas de Feria de Nativitas que se realizarán del 1 al 9 de septiembre. Honor a la Virgen de la Natividad, del 1 al 9 de septiembre el municipio de Nativitas está de fiesta, acontecimiento que busca promover los atractivos turísticos de la demarcación, su riqueza arqueológica, gastronomía y tradiciones. En rueda de prensa en la que se dio a conocer el programa de actividades, el alcalde Óscar Murias Juárez señaló que esperan recibir más de 70,000 visitantes. Algo que hemos realizado en este año es recobrar nuestras costumbres a través de los matachines que hoy día con día en la noche salen por las calles de la comunidad realizando la invitación y los festejos previos a nuestra festividad de la Virgen de la Natividad, en el cual se va a participar la batucada, una batucada que viene de Veracruz y también igual varios contingentes de jóvenes del mismo municipio y de diferentes municipios aledaños. Entre las actividades se encuentran una muestra gastronómica, eventos culturales, sociales y deportivos, además de artesanales, detalló el regidor Alejandro Rodríguez. Como una alternativa de atracción turística, ya que contamos con varios atractivos de visita de tipo arqueológico, religiosos y de lugares naturales atractivos, siempre conservando nuestras tradiciones y costumbres que a lo largo de la historia nos han identificado con mucho orgullo en su riqueza cultural y artesanal. En esta feria se le dará un espacio a los artesanos de presentar sus artículos elaborados por ellos, así como de llevar a cabo las costumbres religiosas que se realizan. Para garantizar la seguridad de los visitantes, se trabajará en un operativo conjunto entre el Estado y el municipio. Lo correspondiente a la región Texmelucan, permanecen sin operar 4 plantas de tratamiento en Tlahuapan. La bióloga Andy Lugo Flores en entrevista dio a conocer que desde el 2014 las plantas de tratamiento de Santa Rita Tlahuapan, Santiago Coltzingo y Santa María Texmelucan fueron rehabilitadas por el gobierno del estado e iniciaron operaciones para tratar las aguas contaminadas del caudal y que actualmente siguen trabajando sin problema alguno, gracias a que se han estado vigilando para que no sean dañadas, como ha sucedido con las que se encuentran en las localidades de San Miguel Tianguistenco, San Rafael Ixtapalucan, San Juan Cuauhtémoc y Santa Cruz Oclatla. Pues resaltó que las autoridades municipales en su turno no tuvieron a bien cuidarlas y darles el mantenimiento necesario, por lo que hay plantas que su infraestructura ya es obsoleta, fueron dañadas o desmanteladas por los propios habitantes y por ello no se está cumpliendo con el objetivo de sanear el Atoyac. En otra de las notas, dentro de aquella zona se registra 4 enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y militares en Texmelucan. El ataque a los militares se dio en la zona de 4 Caminos en San Francisco Tlaloc durante este fin de semana, donde se realizaba la extracción de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos Pemex, ante lo cual los militares intentaron impedir el hecho y fueron agredidos, acción que repelieron desatándose una persecución que terminó en la zona de las ruinas de la Hacienda Molinos de Guadalupe sin que se reportara ninguna persona asegurada o lesionada. Asimismo, mediante un operativo en la comunidad de Juárez Coronaco, las fuerzas castrenses catearon un domicilio de la calle Niños Héroes, esquina con 5 de Mayo, ubicando varios vehículos cargados con hidrocarburo presuntamente ilícito. Y bueno, pues esto fue lo que se sumó a las
acciones comprendidas o emprendidas dentro de lo que fue el pasado viernes. En otra de las notas, registra Sedena 146 tomas clandestinas de enero a junio en Texmelucan. A través de una solicitud de acceso a la información respondida por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, el diario El Popular dio a conocer que entre enero y julio de este año, el ejército encontró 146 tomas clandestinas en San Martín, Texmelucan, cuando en todo el territorio estatal se localizaron 443, por lo que al menos una toma clandestina por día fue detectada por los elementos de la Sedena durante el primer semestre de este año, lo que mantiene a Texmelucan como uno de los municipios punteros en la perforación de ductos de Pemex en Puebla, superando a los registros de los registrados en los territorios del llamado Triángulo Rojo, Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, zona que se caracterizó por ser la principal área de robo, traslado y venta de combustible robado en Puebla hasta la entrada de fuerzas federales a la zona, lo que ocasionó que muchos se trasladaran hasta la región texmeluquense para continuar delinquiendo. Dentro de lo que corresponde a esta primer nota, o mejor dicho, a este primer bloque, pues de esta manera concluimos. Le comento, sin embargo, usted puede continuar con la información correspondiente al octavo distrito dentro de otra de las cápsulas que usted puede conocer. Ya le comentaba a inicios de este bloque, cada tercer día a través y principalmente de nuestras redes sociales, usted nos encuentra como Garco Producciones en Facebook y en YouTube. Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2.